sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo más, un vídeo un poco caliente, y el vídeo de hoy os quiero contar, o quiero calcular con vosotros, mejor dicho, cuánto cuesta ser un culturista. Estoy calculando cuánto cuesta ser un culturista en todo, por lo menos en cash. Cuánto cuesta ser un culturista en cuanto a suplementación deportiva. El último vídeo que os subí, que os lo voy a dejar por aquí arriba, por aquí, nunca sé cuándo, siempre salgo la misma mierda, pero bueno, o está ahí, ¿vale? Os dejo la etiqueta de cuánto me gasto en suplementación a precio mínimo internet al mes. Que el número, si no me equivoco, salió una santa burrada. ¿Cuánto era? Creo que 700 algo que era. No, ni me acuerdo, pero una puta burrada al mes a precio mínimo internet. De locos. Y hoy, aquí, voy a calcular cuánto cuesta mantener un físico como el mío, mi dieta actual, realmente os voy a decir mi dieta actual, y vamos a hacer el cálculo euro por euro de absolutamente todo lo que como, de cuánto sale mantener un físico así. Así que, igual que el otro día, vamos a hacer una porra y quiero que me dejéis en comentarios el número exacto, sin decimales, nos paséis, de cuánto creéis que en un mes de 31 días cuesta solo en comida mantener un físico así, 100 kilos. Así que date 3 segundos, escribe el número, comentar, de paso dejas el like al vídeo, te suscribes al canal y vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos a calcular el gasto diario en comida y del gasto diario vamos a multiplicar por 31 y obtener el gasto mensual de comida. Entonces, primero todo, mi desayuno, 120 gramos en crema arroz, 50 gramos en proteína isolate, un plátano tamaño estándar, 120-150 gramos, y 15 gramos en peanut butter o nueces. Entonces vamos por partes, tiro de chuleta porque no me sé los precios de memoria. 120 gramos en crema de arroz a unos 20 euros, los 1500 gramos, por lo menos la de Amix, 1,68. 50 gramos de isolate en una CFM de 85 euros al público, 2,12. 120 gramos de plátano, más o menos a un precio, 2 euros con poco el plátano, me salía 0,25. Y 15 gramos en nueces, al precio estándar, me salía 0,25 céntimos. Total, la suma del desayuno, 4,30. Vamos, que el desayuno cada día te sale 4,30. Que tú lo ves ahora y te sale 4,30. Eso como en cualquier lado, me vale 20 pavos. Sí, espera a que sumemos todo y que multipliquemos por 31, a ver qué pasa. El almuerzo. El almuerzo es exactamente igual que la comida 4, ¿vale? Pero mi almuerzo es 100 gramos en un arroz thai o jazmín, 200 gramos en pollo antes de cocinar, que son 170 después aproximadamente, y una ración de entre 100 y 150 gramos en vegetales. Entonces, más de lo mismo. Vamos a desglosar el precio de la comida. 100 gramos de arroz tallo jazmín son aproximadamente 20 céntimos, que son unos 2 euros el paquete. 200 gramos de pollo a 8 euros el kilo es 1,60 €. Y 150 gramos en vegetales a precio medio, brócoli, vainas y todo eso, son 0,30 céntimos, que no es mucho. Esta comida sale 2,10 euros, estamos teniendo en cuenta el coste en cuanto a electricidad y demás, solo comida, solo lo que compramos en el súper. 2,10 euros la comida, 2, que tú dices un plato de 100 gramos de arroz thai con 200 gramos de pollo y con una ración de vegetales, 2,10, joder, eso cualquier sitio te vale 10 pavos o 11 pavos, totalmente cierto, pero bueno, comida 2, 2,10, esperados. Comida 3, mi comida 3 es un bocata en 150 gramos en un pan artesanal tipo de espelta, centeno, 200 gramos en ternera y realmente no tiene nada más, o el queso del fuerte es un poco más, pero bueno, lo que os digo, 150 gramos en un pan tipo artesanal y 200 gramos en ternera, lo que he calculado, el pan que suelo comprar yo me sale a más o menos aproximadamente los 150 gramos un euro, para que os hagáis la idea, porque me vienen, creo que eran 300 gramos y vale casi 2 euros, 1,96 €, un euro los 150 gramos de pan y 200 gramos de ternera, mínimo que es una ternera un poquito decente, a 12 euros el kilo.
Esto es 2,4, 2,4 y 1, 3,4 euros de bocata de ternera sin queso, sin ketchup y sin nada. Peladito. Vamos, 4,3, 2,1 comida 2 y 3,4 siguiente comida. La parte de la merienda. La merienda es exactamente igual que la comida 2. Son 100 gramos en arroz thai, 200 gramos en pechuga de pollo y pavo y una ración de vegetales entre 100 y 150 gramos, que es exactamente el mismo número que teníamos calculado para la comida 2 y que son 2,10 euros nuevamente. Entonces, chicos, vamos a recapitular un poco porque vamos a la mitad de la dieta, 4 comidas. Tenemos el desayuno 4,30, tenemos el almuerzo 2,10, la merienda 2,10 y la comida del mediodía, que es el bocata de ternera, 3,4. Os voy a decir cuánto suma esto. Asciende a 11,9 euros, que tú dices, joder, aquí ya llevamos 2.000, no sé las calorías, ya, pues ya haremos ya más de 2.000 calorías y dices 11,90, pues está genial porque te vas a una comida fuera. Sí, pero la gente no come tanto, ni come tantas veces, es lo que hay que tener en cuenta. Al final del día os vais a dar cuenta, ¿eh?, que estáis viendo que son números 2,10, 2,10, 3,4, 4,3. Son números ridículos de comida que puedes pagar en cualquier momento. Pero esperad a que terminemos. Mi cena, que esta viene un poquito más gorda. ¿Qué ceno? 400 gramos de boniato, que es una buena hostia, que será dos largos el boniato, y 300 gramos de salmón, que es una hostia también más maja, la verdad. He tenido en cuenta que el boniato sale a dos largo y el salmón comprarlo a 15, con suerte, que si cogemos en pescadería sale por ahí. Pues bueno, el boniato, 1,10, los 400 gramos, y los 300 gramos de salmón a 15 euros el kilo, más o menos, son 3 euros. Por lo tanto, la cena nos sale a 4,10, que es prácticamente igual que el desayuno. No he contabilizado vegetales porque realmente no meto vegetales, que eran 20 o 30 céntimos, no nos vale ello. Cena, 300 gramos de salmón, 400 de boniato, son 4,10 euros, que más de lo mismo. En cualquier restaurante eso te sale 20 pavos, pero solo el salmón es carísimo. Pero nosotros obviamente lo compramos en el súper, nos lo cocinamos nosotros, pagamos nosotros la electricidad, enguarramos nosotros la cocina y nos quedamos con el olor de salmón por toda la casa durante 4 días nosotros, así que obviamente tenemos que ahorrarnos por algún lado algo. La recena, chicos. La receta es la siguiente: 100 gramos en avena molida, 50 gramos en proteína isolate de nuevo, 15 gramos en nueces y 50 gramos en arándanos. Lo siguiente: 100 gramos en avena molida, unos 70 céntimos de estas de sabor estándar, los 50 gramos de isolate que lo tenéis calculado en desayuno, 2,12, los 15 gramos de nueces 0,25 y 50 gramos de arándanos naturales que salen aproximadamente 1 euro, que creo que el paquete de 125 gramos sale 2 euros y pico. Total, la recena 4,07, prácticamente como la cena, 4,10 euros, la recena que sería la sexta comida del día. 2,1, 2,1, 3,5, 4 y pico, 4 y pico, vale, comidas pagables. Por último, contabilizaba el último batido de proteínas, que es el batido de proteínas de inmediatamente después del entrenamiento, porque lo considero comida. Toda la suplementación no la he contabilizado, la contabilicé en el vídeo anterior, que sí que es cierto que el batido de proteínas en la parte de la comida diaria que yo os dije que tomaba 150 gramos de proteína al día, los 50 al desayuno, los 50 antes de dormir, los 50 después de entrenar, el vídeo que os comentaba antes, al principio del vídeo, totalmente cierto, es cierto que en cierto modo van a estar doblados, ¿vale? Pero bueno, doblados algunas tomas. Aquí sí que he contabilizado la comida después de entrenar, porque al final es un batido, que sería la séptima comida, que es líquida, 50 gramos de isolate, 2,12. Entonces, al final del día, la suma de todo, me sale exactamente 22,20 euros, que tú dices, joder, eres el puto amo. Te has comido 7 comidas, 6 grandes, tienes casi 5.000 calorías en la dieta, mal, no las tengo calculadas la verdad, ¿eh?, pero tienes 5.000 calorías o más en la dieta, 22,20 euros, comer esas 6 comidas más una líquida, 7 comidas, que realmente comes una en un restaurante. Pero si tú ahora coges 22, hacedlo vosotros con la calculadora, os invito a hacerlo, si tú coges 22,20 y multiplicas por 31 días, que tienen la mayor parte de meses, tienen 31 días, hay más de 31 que de 30, ya lo sabéis, 22,20 por 31, hacedlo en el móvil y lo vemos ahora. El total son 687,90 y tú dices que un culturista de 100 kilos que come una dieta de 5.000 calorías, que tú dices 22 euros al día, que realmente parece que no es dinero, porque a mí al calcularlo, joder, 4,10, qué poco, que esto, este vídeo va a salir cutre. Pero te pones a sumar, multiplicas 22 por 20 por 31 días y dices, tío, que son casi 700 euros al mes en comida, 690 pavos al mes en comida. Pero ojito, que no estás calculando la parte proporcional de tonterías, como pueden ser especias, como puede ser sal, como puede ser aceite de coco, como puede ser caprichos, yogures puntuales, fruta que te apetece un día algo de más, como puede ser Coca-Cola cero, spray cero, que es que a lo tonto te vas a ir a los 800 pavos con la minga.
pero con la minga, lo estáis viendo. Una dieta de 5.000 calorías es muy cara de mantener. Es cara de mantener sobre todo por la cantidad de proteína en la dieta. Porque ya habéis visto, las comidas de arroz 0,20, 0,20, no son relativamente caras. Las comidas de arroz ya elaboradas, como una crema de arroz y en suplementos, son un poquito más caras. Pero si tú comieras esta misma dieta, si lo hicieras solo arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, arroz, pollo, te pondrías fuerte igual y en vez de ser comidas de 4 euros serían comidas de 2,10, 2,10, 2,10, 2,10. Por lo tanto, al final del día serían 12 euros. 12 euros a 22 es de gastarte 700 al mes a gastarte 350 euros al mes. Lo que quiero decir, la riqueza nutricional está bien, es interesante, por supuesto, sobre todo porque te pongas a comer. Si te comías al día en arroz y pollo, te mueres del asco. Pero también es cierto que te ahorras una pasta. Las cosas como son, lo estáis viendo. Comidas de 2,10, también hay comidas de salmón, de boneta, son comidas que salen más caras. Que dices 4 euros, me río, sí, pero 4 euros cada día en la cena, al final del mes 700 euros en comida. ¡Hostión! Y esto realmente es lo que cuesta una dieta culturista de 5.000 calorías de volumen. No, volumen, mantenimiento, porque yo me estoy manteniendo el peso. Todo hay que decir que más de lo mismo. Yo, por suerte, la suplementación me la pagan completamente. Y también es cierto que yo tengo un sponsor maravilloso de carne, Meat Protein, que cubre como absolutamente todas mis necesidades de carne. De mi carne de ave, pollo, pavo y mi ternera. Por lo tanto, yo eso realmente no lo pago. Si no, gastarte, como calculamos en el vídeo anterior, 740 euros en suplementación más 700 euros en comida, estamos diciendo que solo para meterte por la boca cosas necesitas 1.400 euros al mes. 1.400 euros al mes para mantener un físico así. Que no me parece nada descabellado. Pero ahora tú piensas, ¿cuánta pasta se tiene que gastar al mes una persona como yo, que es un físico grande de verdad, un picharraco? No lo quieres ni saber. Es una puta locura lo que vale mantener el físico. Y yo sabía que era caro. O sea, sabía que era caro porque hablamos de esto. Pero en la vida me había parado a calcular los números y yo no sabía que me gastaba 700 euros en comida al mes y no sabía que me gastaba 750 euros en suplementación al mes. Que repito, no me los gasto físicamente porque mis patrocinadores realmente cubren con prácticamente todo. Imagínate lo que te va a estar agradecido, porque te estás ahorrando un pastizal al mes si quieres hacer esto, porque si no realmente no lo puedes hacer, las cosas como son. Así que, lo que os digo, chicos, una santa locura. No sé cuántos habréis acertado el dinero al mes, seguramente si lo pensáis al día, 22 euros al día, todos sabíais que os gastabais eso, pero yo es que personalmente no lo había multiplicado ni por 30 ni por 31. Una santa locura, chicos. Espero que os haya molado el vídeo. Vamos a ver si alguien acerta en los comentarios y nos reímos un rato. Decidme cuántos gastáis vosotros y si habéis parado a calcular cuántos gastáis vosotros, porque esto del fitness es un deporte muy, muy, muy caro. Os digo, podéis tener un Ferrari en casa que realmente os va a salir prácticamente más barato que cuidaros. Y fijo ligáis más, así que pensadlo un poquito. Nada, chicos, nos vemos la próxima. Espero que os haya molado el vídeo. No os llevéis las manos a la cabeza, no os calculéis lo que os gastéis porque os volvéis locos. Subscribe, dad like y nos vemos la próxima. Thank you.